This past year, Mexico suffered what many say is the fall of the current administration's House of Cards, a series of high-profile grave human rights abuses such as the forced disappearance of the 43 Ayotzinapa students, the mass extrajudicial murder of 22 in Tlatlaya, the 16 killed in Apatzingan by the military, as well as a string of political corruption scandals involving the president's cabinet has stretched even thinner a brittle trust between Mexican society and its government. Yet the embattled president says the rule of law continues. ¿Qué vamos a hacer como país ante los retos y dificultades que enfrenta México? Nuestra respuesta es contundente. Vamos a enfrentar los desafíos con claridad de rumbo y absoluta determinación. Vamos a ir hacia adelante, comprometidos con la ley, con la justicia, con el respeto a los derechos humanos y la integridad en el servicio público. However, human rights defenders affirm that the official discourse is vague, but the actions of the current administration demonstrate a deepening of conflictive policies that were implemented at the beginning of the previous government of Felipe Calderón, who initiated the country's costly and bloody war on drugs. Hay por una parte una continuidad de la política económica y de seguridad de Felipe Calderón, y en los últimos dos años hay una profundización de estas políticas que tienen como efecto uno las reformas estructurales y una regresión en materia de derechos humanos. According to official statistics, the number of homicides in Mexico have increased by 34%, kidnappings by 200, and extortions by 128, compared to the same time during the previous administration. The impact of this reality is not egalitarian, affecting certain sectors of the society more than others. Y sectores vulnerables en México hay muchos. Tenemos, por ejemplo, los migrantes, que también han sido víctimas de desaparición forzada, masacres, ejecuciones, en una lógica de desviar los flujos migratorios o frenar los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Tenemos el otro gran sector, que son las mujeres, que también han sido blanco de estas políticas. La situación en el país, la mayoría de los desaparecidos son jóvenes, no son menores de 30 años, ¿no? Entonces, o se les coopta por las organizaciones criminales, o simplemente cuando terminan una carrera, los que tienen oportunidad de hacerlo, tienen un empleo muy, o sea, muy pauperizado, ¿no? The beginning of the current administration saw the imposition of a string of 11 structural neoliberal reforms that were applauded by the international business community. The infamous Saving Mexico time cover solidified international approval of these policies that privatized nationalized sectors that were hard-fought gains of previous social struggles. Yet the promised benefits are yet to be felt. La utilización del neoliberalismo que se está plasmando en las reformas estructurales en materia energética, en materia de salud, en materia de seguridad, están afectando estos derechos, grandes derechos económicos, sociales y culturales, y están generando un descontento, pobreza en la población. Y el Estado mexicano, en lugar de resolver la raíz de estos problemas, lo que está haciendo es implementando una política de represión política en contra de aquellas personas, grupos, organizaciones, sectores que se están oponiendo a este avance neoliberal. Los que están como saliendo a protestar, los que están como siendo críticos a lo que está pasando en nuestro país son las juventudes, ¿no? Y a esto se suman pues diferentes sectores, ¿no?, de la sociedad. Entonces, no sé, cada vez siento que se criminaliza más a los jóvenes, ¿no?, de parte de las autoridades. O sea, se criminaliza, se tachan, se les asesina. Entonces, siento que la tarea de las autoridades gubernamentales hacia una responsabilidad hacia el sector de la juventud en nuestro país ha sido casi nulo, ¿no? El gobierno, en lugar de tratar de entender la situación de descontento de la misma población, lo que está haciendo es implementar más políticas de control social y represión. Entonces, lo que vemos, desgraciadamente, es más detenciones arbitrarias, más ejecuciones, más desapariciones, sí con un supuesto discurso de protección a los derechos humanos e inclusive con leyes o cambios constitucionales que van a aparentar, sobre todo para mostrarle en el ámbito internacional que México está preocupado en materia de derechos humanos, pero en la realidad lo que vemos es que es una profundización de la crisis de derechos humanos que vive México, ¿no? With youth being the primary victims of the economic, social, and insecurity repercussions of these failed policies, they too are the protagonists of the widening plurality of opposition movements. Pero creo que hay alternativas, y las alternativas están, y yo apuesto como muchos en los movimientos sociales, ¿no? Creo que la parte
transformadora de los movimientos sociales es lo único que nos queda ya con esto. ¡Como dijo el comandante! ¡Sí, señor! ¡Comandante Che Guevara!